Nuestra propia historia de superhéroes. Hace un día precioso. Pororo y Kron están leyendo un cuento. Y entonces el superhéroe derrotó al villano y salvó la ciudad. ¡Hala! ¡Cómo mola! ¡Superhéroe! Te leeré otra historia. Oh, ¿esta? De acuerdo. ¡Oh, ya sé! ¿Por qué no protagonizamos nuestra propia historia de superhéroes? Como la historia de superhéroes de este libro. ¿Qué te parece, Kron? ¿Kron? ¡Kron, Kron! Vale, pues empecemos. ¡Kron! Hace mucho tiempo vivían Super Pororo y Kron. ¡Kron! ¿Cómo mola, verdad? ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron! Y entonces... no se me ocurre nada. ¡Hola, Kron! ¡Hola! Pororo, Kron, ¿os apetece jugar al fútbol? Es que ahora no podemos. ¡Kron, Kron! ¿Qué estáis haciendo? Estamos escribiendo una historia de superhéroes. ¡Kron, Kron! ¿Una historia de superhéroes? Parece divertido. ¿La escribimos juntos? ¿Qué? ¿Os parece bien? ¡Sí! ¿Y habéis escrito hasta ahora? Bueno, verás... solo tenemos los personajes principales. Super Pororo y Super Kron. ¡Y yo también! ¡Super Patty! ¡No podéis dejarme fuera! ¡Super Eddie! Entonces yo también. Pero entonces habrá demasiados superhéroes. Estaría bien que los superhéroes se ayudasen entre sí a resolver los problemas. Sí, eso. Vamos a elegir un nombre. Super Equipo Porón Porón. ¿Os gusta? Super Equipo Porón Porón. Me gusta. Espera. ¿Cada superhéroe tiene que tener un superpoder especial? Super Pororo tiene el de... Super Pororo puede aparecer volando en donde quiera. ¿Y el tuyo, Kron? Kron. ¿Quieres el superpoder de la velocidad? ¡Impresionante, Kron! ¿Y vosotros? Super Poppy es tan fuerte que puede levantar cualquier cosa. Super Eddie es muy listo y puede hacerlo todo muy deprisa. He hecho el superavión del equipo Porón Porón. Super Petty puede oírlo todo por lejos que esté. ¡Date prisa! ¡Vale, ya voy! ¡Vamos! Ahora que tienen superpoderes, ¿qué es lo que van a hacer? Pues ni idea. Los superhéroes tienen que rescatar a amigos en peligro. ¡Claro! De acuerdo, empiezo yo. El super equipo Porón Porón estaba dando un paseo cuando... de repente Super Petty oyó la voz de Lupi. ¡Esperad! ¡Oigo gritos en casa de Lupi! ¡Ayudadme, por favor! ¡Lupi está pidiendo nuestra ayuda! ¡Debemos ir al rescate! ¡Vamos, Super Equipo Porón Porón! ¡Vamos! ¡Por favor, ayudadme! ¿Qué te ha pasado, Lupi? ¡Algo terrible! ¡Venid dentro y mirad! ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero qué ha pasado aquí? Hace días que no puedo limpiar y está todo hecho un asco. ¡Ayudadme, Super Equipo Porón Porón! ¿Qué os pasa, chicos? ¿Superhéroes haciendo la limpieza? ¡Eso es! El Super Equipo entra y limpia la casa. Eso no tiene emoción. ¿Por qué? Chicos, tengo una gran idea. Escuchadme bien. En el bosque de Porón Porón... Harry estaba solo cantando una canción. ¡Hola a todos! Me siento tan triste cantando solito. ¡Ya lo tengo! ¡Super Equipo Porón Porón! ¡Ayúdame! ¡Oh, bien! ¿Qué te pasa, Harry? Pues que cantar solo no es muy divertido. ¿Cómo? Pues nosotros te escucharemos cantar. ¡Cántanos algo! ¡Hola! ¿De verdad? Vale, allá voy. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Juguemos juntos con nuestro amigo Pororo!
Y así fue como Harry pudo cantar una canción alegremente. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, Harry, cualquiera podría escuchar tu canción. No hay que ser un superhéroe. Sí, supongo. Tienen que hacer algo especial. Atención todos. En los libros los superhéroes luchan con los villanos. Sí, donde hay un superhéroe hay un villano. Tienes razón. ¿Pero quién va a ser de villano? Bueno, la verdad es que yo lo haré. Será divertido hacer de villano. ¡Genial! El villano Roddy ha llegado a la ciudad. ¡No te muevas! ¡Villano Roddy! ¡Estamos aquí para proteger la ciudad! ¡Superequipo Ron Ron! ¡No da ningún miedo! ¡El robot villano no debería ser más grande! ¿Tú crees? Vale. ¿Así es lo bastante grande? ¡No, no! ¡Tiene que ser más grande! ¡Hala! ¡Ahora sí parece un villano de verdad! ¡Villano Roddy! ¡Estamos aquí para proteger la ciudad! ¿Pero por qué ha venido el villano Roddy a nuestra ciudad? Pues porque... no estoy muy seguro. ¡Oh, venga ya! Tiene que haber una razón para que haya venido. ¿Y si el villano Roddy hubiera venido a la ciudad a secuestrar a su amada princesa? ¡Vaya, me gusta! ¿Una princesa? ¡Me la pido! ¡Yo quiero ser la princesa! ¡Me parece bien! Muy bien. El villano Roddy ha venido a la ciudad a secuestrar a la princesa. ¡Creced mucho! ¡Princesa Lupi! ¡Bájame! ¡He dicho que me bajes! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Auxilio, por favor! ¡Un paso más, robot villano! ¡Ya está aquí el superhéroe! ¡Suelta a la princesa Lupi! ¡No! ¡La princesa Lupi es mía! ¡Tengo que hacer algo! ¡Iré a rescatarla! Por culpa de sus brazos. ¿Qué hacemos ahora? Yo intentaré distraer al villano Roddy y mientras tú rescatas a la princesa. ¡Buen plan! ¡Yeah! ¡Cron, tú primero! ¡Cron, cron, 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 cron! Porón Porón había derrotado al villano Roddy y estaba a punto de irse cuando apareció Harry, el amigo del villano Roddy. ¡Roddy! ¡Roddy! ¡No! 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 ¡Roddy, levántate! ¿Qué ocurre? Roddy no siempre ha sido un villano. Él era un buen robot, pero al intentar salvarme a mí se cayó al agua, se averió y se hizo malo. ¡Oh, vaya! ¡Es muy triste! Si es cosa de reparar, dejádmelo a mí, chicos. ¡Ya está arreglado, princesa! ¡Roddy! ¡Roddy! ¡Roddy, abre los ojos! ¡Oh, ya estás bien! ¡Ya no me duele la cabeza! ¡Super Eddie te ha arreglado! Gracias, Super Eddie. Y siento mucho haber causado problemas.
No importa, era porque estabas averiado. Desde hoy seremos todos amigos. ¿En serio? ¡Bien! Princesa Lupi. Vamos a visitar a nuestros amigos. Y así es como todos se hicieron amigos al fin. ¡Que os parece! ¡Me encanta! ¡Qué divertido! ¡Super Eddy mola! ¡El villano Roddy acabó siendo amigo de todos! ¡Genial! ¡Por fin nuestra historia de superhéroes está terminada! ¡Vamos a hacer dibujos y así hacemos un libro! ¡Yo me encargo de los dibujos! ¿Y vosotros? ¿Pensáis que la historia de superhéroes que han escrito por Oro y sus amigos ha sido divertida? Hagamos un trineo nuevo. Hoy los amigos van a hacer una carrera de trineos. Bien, empezamos a la de tres. Una, dos, tres. Allá vamos. Eddy, no nos movemos. No te preocupes, podemos ir con calma, ganaremos igual. Creo que ya podemos salir. ¡Allá vamos! Llegado, casi me duermo esperando por vosotros, tortugas. Pero si acabamos de llegar, Eddy. Bueno, da igual, hemos ganado. ¡Felicidades! Eddy, no vale correr con tu moto de nieve. ¿Eh? ¿Cómo? ¡Es verdad! Podríamos haber ganado si tuviéramos una igual. Entonces, ¿por qué no hacéis un trineo como este? No será fácil, pero... ¡Vale! Bobby, vamos a hacer uno para nosotros. ¿Hacemos uno también? ¡Vale! Muy bien, Kron. Vamos a hacer uno más rápido que el de él. Vale, mañana correremos la revancha con vuestros nuevos trineos. ¡Muy bien! ¡Cuando quieras! Todos se fueron a casa a construir los nuevos trineos. Estos son los planos. A ver, ponemos esto aquí y listo. Ya puedes sentarte, venga. Vale. Vaya, esto está muy bien. Eddy, ¿a dónde vas? Voy a ver los trineos que han construido los demás. Yo también voy. Debería ser rosa. Bien, he terminado. ¿Cómo vas tú, Petty? He acabado. Y hemos terminado. Sí. Hola, chicas. Hemos terminado de hacer nuestro trineo. ¿De verdad? A ver. ¿Os gusta? Bonito, ¿no? Es muy bonito, pero un trineo debe ser rápido. Pues claro que es rápido. Te lo demostraremos. Vamos, sube, Lili. Después, Eddy fue a ver el trineo de Poppy y Harry. ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! ¿Es el nuevo trineo que habéis hecho? ¡Sí! ¿Eh? ¡Y vamos a probarlo ahora mismo! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos muy despacio, Poppy! ¡Más rápido! ¡Esto es lo más rápido que va, Harry! No parece que estéis listos para correr. ¡No! No te preocupes. Intentaré que vaya más rápido. Por último, Eddy y Roddy fueron a ver el trineo de Pororo. ¡Hola! ¿Qué hacéis por aquí? ¡Oh! Vengo a ver cómo va tu trineo. ¡Oh! ¿Mi trineo? Ya está terminado. ¡Crum, crum! ¡Tarán!
que lo compruebe. A ver... ¡Oh! ¡Oh, no tiene motor! No necesita motor, porque tenemos esto. ¿Vais a usar eso? Si tienes dudas, te lo demostraré. ¡Cron! ¡Cron! ¡Cron, pedalea! Parece que no avanza. ¡Cron! ¡Más rápido! Es más útil para hacer muñecos de nieve que para ser un trineo. Todos los trineos serán muy raros. No es tan fácil hacer un trineo como esta moto de nieve. Entonces, ¿qué pasará con la carrera de hoy? Es posible que no aparezcan. Correremos nosotros. ¿Nosotros solos? ¿Por qué no? Eddie y Roddy fueron a correr con el trineo solos, sin sus amigos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Yuhu! ¡Somos los primeros! Primer puesto. Eddie, no es divertido sin nuestros amigos. Ya, supongo. ¿Por qué no les ayudamos? ¿Quieres ayudarles a construir sus trineos? Sí. Eres el genio inventor, así que puedes ayudarles. Vale, yo, el genio inventor, ayudaré a mis amigos. Sí. ¡Allá vamos! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué vais a hacer? ¿Eh? ¿Eh? ¡Eddie! Preguntadme a mí, yo os ayudaré, chicas. Eddie trabajó mucho para arreglar el trineo de Lupi y Petty. Ya está listo. Ahora id a probadlo, chicos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias, Eddie! ¡Vamos rápido! Después, Eddie y Roddy fueron a casa de Poppy. ¡Es muy lento! ¡Oh, y sigue sin correr mucho! ¡No os preocupéis, chicos! ¿Eh? ¡Ah, hola, Eddie! ¡Yo os lo arreglaré! ¡Uy! Vale, ya está listo. Muchas gracias, Eddie. Nada. Venga, vamos a probarlo. ¡Uy! ¡Vaya! ¡Es muy rápido! ¡Espérame, Poppy! Eddie, eres un genio. Oh, no ha sido nada. Ahora solo me queda arreglar el trineo de Pororo. De acuerdo. Roddy, dame más tornillos. Vale. No quedan más. Creo que tengo más en casa. ¡Espérame, Eddie! ¡Ahora volvemos! Eddie y Roddy fueron a casa a buscar más herramientas. Apuesto a que están aquí. ¡Oh! Solo queda uno. No me llega para arreglarlo. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Qué estás haciendo? Estoy quitando algunos del nuestro. Uno de este lado y otro de este lado. ¿Y no le pasará nada al trineo? Seguro que no pasará nada hasta la carrera. Oh. Ahora ya me llegan. ¡Vamos, Roddy! ¡Eddie! ¡Sí! ¡Listo! ¡Terminado! ¡Vaya! ¡Vámonos! Al día siguiente, todos se reunieron en la colina para la carrera con los nuevos trineos. Ay, ¡vamos a volver a ganar, Roddy! ¡Sí! Oh, ya no necesitas esto, Pororo. Ya veremos si lo necesitamos o no. ¡Cron, cron! ¡Cron! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Oh! ¿Un espejo? ¿Os vais a mirar en él mientras corréis? ¡No, Pororo! ¡Pronto sabrás para qué es! ¡Que empiece la carrera! ¡Esta vez vamos a ganar nosotros! ¿Verdad que sí, Poppy? Sí. La, 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 la. Ya sé para qué van a usar eso. ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! La carrera de trineos ha comenzado por fin. ¡Claro que sí! ¡Lupi! ¡Mira por el espejo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Viene por nuestra derecha! ¡No vais a pasar! ¡Oh!
por dónde vamos por el espejo, claro. ¡Ah! ¡Harry, ponte a cantar! ¿Ponte? Vale. ¡Cascabel, cascabel, dulce cascabel! ¡Qué veloz es el trineo que nos hará vencer! ¡Hey! ¡Uy! ¡No lo puedo controlar! ¡Sí! ¡Usémoslo ahora, Kron! ¡Ay, habéis ganado vosotros! Pero sí, hemos sido los últimos. Si no hubiera sido por ti, Eddie, no podríamos haber hecho la carrera. Lupi tiene razón. Y gracias a ti tenemos trineos nuevos. Gracias, Eddie. ¡Ah, no es para tanto! Toma, cógelo. ¡Hala! ¿Y esto qué es? Os hemos hecho un trofeo a ti y a Roddy. ¡Eli, Roddy, Roddy! Eddie y Roddy han ayudado a sus amigos y han sido los verdaderos ganadores de la carrera. El amigo secreto de Lupi. Pororo y sus amigos están esquiando. ¡Oh! ¡Eddie, nos vemos luego! ¡Qué divertido! ¿Eh? ¡Es Lupi! ¡Tengo que calentarla! La, 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 la. ¡Hola, tortuga! ¿Qué? ¿Tortuga? ¡Pororo! ¡Tengo que irme! ¡Oh, te burlas de mí! ¡Ahora verás! ¡Pororo! ¿Eh? ¡Así que soy una tortuga! ¡Toma esa! Si puedes cogerme, yo también a ti. ¡Vamos! ¡Cógeme si puedes, Lupi la tortuga! ¡Verás cuando te coja! ¡Oh, me pisa los talones! ¡Ahora verás! Lupi está muy enfadada con Pororo. ¡Oh! ¡Pororo, por qué tú! ¡Ah! ¡Lupi! ¡Lupi, estás bien! ¡Cron, cron! ¿Eh? Sí que pillaste a alguien, pero al muñeco de nieve. ¿Cómo? ¡Casi me hago daño por tu culpa! ¿Por qué me echas la culpa? Tienes que mirar por dónde andas, Lupi la tortuga. ¡Deja de llamarme así, Pororo! ¡Crum! ¡Oh, vamos a esquiar! ¡Pororo! ¿Qué? ¡Te cogeré! ¡Espera ahí! ¡Cógeme si puedes! ¡Eh! ¡Pororo, he dicho que esperes! ¡Vamos! ¡Pero te cogeré! ¡Vamos, vamos! Deberían de haber llegado todos. ¿A ti? ¿Oh? Sí, mira, ahí vienen. ¡Pororo! ¡Venid, chicos! ¡Uy! ¡Lupi, Bobby! ¿Estáis bien? ¿Estáis todos bien? ¿Ves? No puedes cogerme, Lupi la tortuga. Pero me alegra que estés bien. ¡Tortuga! ¡Oh, Pororo! ¡Qué malo eres! ¡Oh, no! Lupi se fue llorando a casa. ¡Lupi! Oh. ¿Qué puedo hacer para consolar a Lupi? Si le cantas, igual se alegra. Las canciones animan. Si le cantas una canción y te disculpas, te perdonará. Puede que funcione. Tienes que bailar también. A ella le encanta. ¿Has dicho bailar? Oh. ¿Cantar? ¡Lo haré! Pororo fue a cantarle a Lupi. ¡Lupi! ¡Ay, me has asustado! ¿Qué es lo que haces tú aquí? Siento lo de antes. Quiero cantarte una canción. Espero que te guste. Yo vi al bebé cerdito. Tiene...
tiene hambre, oin, oin, oin. Y mamá cerdita dice, aquí tienes oin, oin, oin. ¡Para! Pororo, ¿pero por qué me estás cantando? Pensé que te haría sentir mejor. Ah, ¿y crees que es suficiente? ¡Adiós! Así que Pororo pidió ayuda a Eddie. Puedes hacerle un regalo bonito. ¿Un regalo? Sí, yo puedo prepararte algo. ¡Vaya, gracias, Eddie! ¿Pero puedes decirme qué hay dentro? Algo que le gustará a Lupi. ¿En serio? Gracias por tu ayuda, Eddie. De nada. Lupi, tengo un regalo para ti. ¿Oh? ¿Un regalo para mí? ¿Qué será? Lupi, acéptalo, por favor. Bueno, si insistes... ¡Me has asustado, Pororo! ¿Acaso era otra broma? No, solo intentaba. ¡Estoy muy enfadada contigo! ¡Lupi! Todos se han reunido en el parque. ¿Qué voy a hacer? ¿Y si ayudas a Lupi en secreto? ¿En secreto? Sí, me refiero a que puedes ayudarle como un amigo secreto. ¿Un amigo secreto? Podría funcionar. Si ayudas a Lupi, se sentirá mejor. El amigo secreto de Lupi. ¡Lo haré! Pororo quiso ser el amigo secreto de Lupi. Me he quedado sin azúcar. Le pediré un poco a Petty. Lupi fue a pedir azúcar a casa de Petty. ¡Es mi oportunidad! ¡Vamos, vamos! Ha hecho la masa, pero no la ha horneado. ¡Perfecto! ¡Lo haré por ella! Lupi se alegrará. ¡Listo! Lupi ha vuelto. Acabaré de hacer las galletas. ¿A qué huele? ¿Ah? ¡Galletas! ¡Qué raro! ¿Quién las habrá hecho? Voy a probarlas. ¡Ay, qué mal saben! Pero... ¿quién ha hecho este desastre? ¿En qué la ayudaré ahora? Ya he terminado. Uf, ya está todo limpio. Pero, ¿quién habrá hecho esas galletas? Bueno, llegó la hora de pintar. No, la silla se ha roto. ¿Qué haré ahora? Le diré a Bobby que me ayude. Pororo ha vuelto también. Voy a pedirle ayuda a Bobby. Así que la silla está rota. ¡Hala! ¿Quién ha arreglado mi silla? ¡Qué bien! Esto servirá. Se ha roto la pata de mi silla. ¿En serio? ¿Eh? ¡Mi silla! ¡Qué extraño! ¿Qué pasa? Te aseguro que estaba rota. Ay, creo que ya no me necesitas. Sí. Gracias por venir, Bobby. De nada. Adiós, Bobby. Adiós, Lupi. Oh, ¿sería Pororo? Seguro que sí. ¿Quién la habrá arreglado? ¡Qué bien! ¡Voy a probarla! ¡Parece arreglada! ¡Que la haya arreglado! ¡Lo ha hecho muy mal! Lupi debe estar impresionada. Le arreglé la silla en secreto. ¡Cron, cron!
Pororo les contó a sus amigos cómo había ayudado a Lupi. Le hice galletas y además arreglé su silla. ¡Buen trabajo, Pororo! Seguro que Lupi ya no está enfadada. ¿Verdad? ¡Es Lupi! ¡Hola! 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 Hola, chicos. Quiero preguntaros algo. ¿Eh? ¿El qué? Me están pasando cosas raras y quiero saber quién las está haciendo. Bueno. ¡Pororo! Pororo, me gustaría preguntarte una cosa. Vale. ¿Fuiste tú el que hizo las galletas en mi casa? Sí. ¿Y también el que arregló mi silla? Sí. ¡Pororo! ¿Por qué lo hiciste? ¿Te das cuenta de lo cansada que estoy de tus bromas? No volveré a jugar contigo. Pero yo, Lupi. Qué raro, ¿por qué está tan enfadada? No. Debe de ser un malentendido. Deberíamos preguntarle a Lupi. Es una buena idea. ¿Qué? ¿Pororo? ¡Sí! ¡Mirad mi silla! Pero Pororo dijo que la había arreglado. Y además también dejó mi casa hecha un desastre. ¡Ah! Por eso estás enfadada con Pororo. Pero Pororo trataba de ayudar. Lo sé. ¿Pero de qué estáis hablando? De hecho, Pororo solo intentaba ayudarte como tu amigo secreto. ¿Es verdad? ¿Amigo secreto? La intención de Pororo era animarte haciendo galletas y arreglando tu silla. Pero puede que no funcionase. ¡No lo sabía! Al final, Lupi conoció las intenciones de Pororo. ¡Ya lo tengo! ¿Eh? ¡Entra! ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Esto es...? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Una tarta! Parece deliciosa. ¿Pero quién la ha dejado aquí? Creo que Pororo está más contento. Sí, me alegro. Ahora soy yo tu amiga secreta, Pororo. Ahora ya no hay malentendidos entre Lupi y Pororo. Mucho mejor así. Pobi, sea. Pororo y sus amigos están en casa de Lupi. Parece que Lupi ha preparado una comida deliciosa para todos. ¡Guau! ¡Una pinta deliciosa! ¡Cron, cron! ¡Lupi, deprisa, a comer! Muy bien, ya voy. ¡Ay, mi madre! ¿Eh? ¡Espera! ¡Ay, yo te ayudo! ¡Gracias! ¡Uy, caray! ¡Ha faltado poco! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Caray! ¡Ha sido asombroso! No ha sido para tanto. ¡Betty, ha sido genial! ¡Realmente genial! Pobi envidiaba a Betty por ser rápida y ágil. Ojalá yo fuera tan ágil como Betty. ¡Ha sido asombroso! Oh, ¡por favor, parad! Betty ha estado genial, ¿a que sí? ¡Realmente genial! ¡Hacía algo así! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué estabas haciendo? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Eh? ¿Qué pasa? Dímelo. Bueno, ¿crees que yo podría ser tan ágil como Betty? ¡Ah!
así que quieres ser como Petty, ¿vale? Oh. ¿Puedo ayudarte? ¿Sí? ¿De verdad? Sí, de verdad. Veamos. Aquí. Muy bien, primero, trata de imitar los movimientos que ha hecho Petty. Oh, ¿imitarla? Sí, exacto. Cuando te tire la pelota, tienes que cogerla así. Oh, vale, venga. Vale, venga, cógela. Ahí va. ¡Ya! ¡La tengo! Aquí va otra. ¡Va! ¡Hop! ¡Aquí está! Y ¡otra más! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Otra más! ¡Una más! ¡Otra más! ¡Otra! Oh. Tienes que esforzarte más, Poppy. ¡Céntrate! ¡Ay, lo siento! ¡Me esforzaré más! ¡Cógela! ¡Hop! ¡Hop! ¡Pap! ¡Pap! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, las tengo! Otra, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Guau! ¡Wow! ¡Va! ¡Vaya! Esto no funciona. Ay. ¿Qué podemos hacer? ¡Ya lo tengo! ¿Se te ocurre otro método? Estoy seguro de que Petty tiene un entrenamiento secreto y yo voy a descubrirlo. ¿Entrenamiento secreto? ¡Sí! Así que Poppy y Harry fueron a casa de Petty. ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa? Pues hemos venido a ver tu entrenamiento secreto. ¿Cómo? ¡No, no! Solo venimos a hacerte una visita. ¿Eh? Da igual. Entrad. Sentaos. Vale. Ah, vale. Dadme un minuto. Quiero acabar de limpiar la sala. ¿Limpiar? Pues te ayudaré, ¿vale? No, no, te esperaremos. Tenemos que ver su entrenamiento secreto. Ah. ¿Oh? Acabo enseguida. La, 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 solo está limpiando. Shh, tú espera. ¡Oh! ¡A tu sitio! ¡Vaya! ¿Ves? Ese es un entrenamiento secreto. Debería ordenar mis libros. ¡Oh! Puedo ordenártelos yo si quieres. Ah, ¡uy! ¡Poppy! Oh. ¡Pero si tú no sabes! Tenemos que verlo entrenar. Petty, es mejor que lo hagas tú. Vale. ¡Listo! ¡Hola! ¿Lo ves? Ese es su entrenamiento secreto. ¡Petty! Nos ha surgido algo y tenemos que irnos. ¡Poppy, en marcha! ¡Vamos, Harry! ¡Ya casi ha terminado! ¡Lo siento! ¡Adiós, Petty! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Poppy, lo has visto! ¿El qué? Su entrenamiento secreto es limpiar la casa. ¿Tú crees? ¿Viste cómo colocaba el perrito y cómo lanzaba y cogía sus libros? Sí. Así es como entrena. Sí. ¡Y ya! ¡Hop! ¡Es así! ¿Lo pillas? Sí. Bien, ponemos aquí la pelota y... ¡ya! ¡Oh, no! ¿Qué es eso, Poppy? ¡Esfuérzate más! Probaré con esta. Así, muy bien y... ¡ñáscalas! ¡Harry, estás bien! Tiene que haber otra forma. ¡Ah! ¡Ya sé! Se te ha ocurrido otra buena idea, Harry. Petty debe tener otro entrenamiento que no nos ha dejado ver. ¿Eso crees? Esta vez iré yo solo a echar un vistazo, ¿eh? Puede que a Petty no le haga gracia. Descubriré su método secreto, espérame. ¿Eh? ¡Harry! Harry fue corriendo a casa de Petty. Veamos. ¡Limpieza hecha! Bien, ¿qué puedo hacer ahora? ¡Ah! ¡A divertirse! ¡Hey! ¡Bam, bara, bam, 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 bara, bara, bam, bara, bara, bam, bara, bara, bam, bara, ¿este es su método secreto? ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Bara, bam, bara, bam! ¡Bara, bam, bara, bam! ¡Ya conozco su secreto! ¡Me voy!
¡Bobby! ¡Bobby! ¿Eh? ¡Ah, ya has vuelto! ¡Ya conozco su secreto! El secreto era este. Vale. Hay algo diferente. Pero si quieres ser ágil, tienes que bailar. Bobby, empieza a bailar. ¡Qué baile! Sí, así, 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 así. Ah, vale. ¿Qué es lo que hacéis? Ah, es Loopy y Petty, hola. Hola. ¿Qué estabais haciendo? ¿No me habéis oído llamar? Bueno, es que es un secreto, ¿sabéis? Ah, no, no, estábamos bailando. Ta, 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 ta. ¿Ya lo veis? ¿Bailando? Oíd, ¿queréis jugar en la colina? ¿En la colina? ¿Por qué? Los demás están haciendo muñecos de nieve. Vamos a verlos. Suena divertido. Vamos, Harry. No, no podemos. Bobby, tienes que entrenar para ser ágil. Pero, Harry. Vale, pero después tendrás que entrenar el doble. Gracias, Harry. Así que Loopy, Petty, Bobby y Harry fueron a la colina. ¡Ay! ¡Ah, Kron, Kron! ¡Kron! ¡Qué bonito! Pero mi muñeco es más chulo, ¿no crees? ¡A eso le llamas chulo! Este sí que es un muñeco chulo. Vamos a ver... Está claro, sin duda el mío es el mejor de todos. ¿Qué? ¿Qué os parece? Este es mi muñeco, aunque es chulo. ¡Hola! Oh, es que está muy lejos y no lo vemos. Sí. Kron, Kron, no lo veis bien. Vale, pues os lo acerco. ¡Oh! ¡Es enorme! ¿No dijiste que no lo veías? Oh, sí, es que no lo veo. Un, dos, un, dos, un, dos. ¡Ay, qué cansado estoy! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 subíos todos a mi lomo, rápido! Gracias, Bobby. Si no llega a ser por ti, tendríamos problemas. Ah, me alegro mucho de que nadie se haya hecho daño. ¡Hola, chicos! ¿Estáis bien? Estamos bien gracias a Bobby. Fue muy rápido y ágil. ¡Cáscaras! Has estado muy ágil, Bobby. Creo que el entrenamiento ha funcionado. Supongo. Démosle las gracias a Bobby. Bobby, has estado muy ágil. Pase lo que pase, siempre podemos contar con nuestro amigo Bobby. Queremos ir al espacio. Parece que hoy Eddie está construyendo algo. Eddie, ¿ya lo has terminado? Oh, sí, ya casi he terminado. ¡Eddie! ¡Robby! ¡Hola! ¿Qué es eso, Eddie? Es una nave espacial. Roddy y yo nos vamos al espacio. ¡Sí! ¡Oh, es impresionante! ¡Llevadme con vosotros! Es que solo hay sitio para Roddy y para mí. Roddy tiene mucha suerte. A mí también me gustaría viajar al espacio. Entonces yo no voy. Eddie, llévate a otro amigo contigo en mi lugar. ¿De veras? ¿Así que ahora hay sitio libre? ¡Quiero ir! ¡Yo también! ¡Yo también!
tiempo, así que me lo voy a pensar. Muchachos, Eddie tiene que terminar la nave espacial, así que dejemos que trabaje. ¡Sí, sí! ¡Hasta luego! Eddie sigue ocupado construyendo su nave espacial. Creo que necesitaré más tornillos. ¡Toma! ¡Oh, Pororo! Necesitas más tornillos, ¿no? ¡Gracias! ¿Necesitas algo más? Creo que no. ¡Ah! ¡Un momento! ¡Aquí tienes! Oh, ¡gracias! ¡Qué refrescante! Tenías una gota de agua. Bueno, estás ocupado, así que ya me encargo yo de todo lo demás. ¡Gracias! No dudes en pedirme lo que sea, incluso en el espacio. ¿En el espacio? ¡Eso es! Necesitas un ayudante cuando vayas al espacio. Bueno, supongo que sí. ¿Quieres decir que cuentas conmigo? Vale. ¡Yuhu! ¡Gracias, Eddie! ¡Te dejo trabajar! ¡Me lo has prometido! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Eddie! ¡Oh, Lupi! ¿Qué te trae por aquí? Oh, he hecho unos aperitivos. Toma. ¡Anda! ¡Son galletas! ¡Están riquísimas! ¿Sabes, Eddie? ¿Qué? ¿No podrás comer cosas como estas en el espacio? No, probablemente. Oye, ¿qué tal si me llevas contigo? Así te prepararé todas las comidas que te gustan. Vale, suena bien. Oh, ¡gracias, Eddie! Luego los otros amigos fueron también a visitar a Eddie. Kron le dio a Eddie su juguete favorito como regalo. ¿Quieres ir al espacio conmigo? Petty le enseñó a Eddie algunos movimientos chulos. ¿Qué te parece? ¿No sería divertido llevarme al espacio? Bobby y Harry le limpiaron la casa a Eddie. Oye, Eddie, ¿ya has decidido a quién llevarás al espacio? Por favor, llévanos a Bobby y a mí, ¿sí? Vale, os llevo a todos. Eddie acabó prometiendo llevar a todos sus amigos al espacio. Al día siguiente, los amigos se reunieron en el parque. ¡Hola, chicos! ¿Eh? ¡Voy a viajar al espacio! ¿Qué? Eddie me prometió que me llevaría de viaje al espacio. ¡Un momento! Eddie prometió que me llevaría a mí. Dijo que me llevaría a mí. Eddie me prometió lo mismo. ¡A mí también! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hola, chicos! ¡Hola! La nave espacial está casi terminada. ¡Eddie! Un momento. ¿Qué os pasa, chicos? Nos has prometido a todos llevarnos al viaje espacial. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ha podido? Necesito haceros una prueba para ir al espacio. ¿Una prueba? Sí, el espacio es muy peligroso. No todos son aptos para ir. El que pase la prueba podrá venir conmigo al espacio. ¡Oh, estoy de acuerdo! ¡Yo también me apunto! ¡Y nosotros también! La prueba espacial ha empezado por fin. Primero una prueba de resistencia física. Tenéis que estar fuertes y en forma para ir al espacio. El que corra más rápido alrededor de la casa del árbol gana. ¡Sí! ¡Vale! Muy bien, ¿preparados? ¡Haces trampas y vuelas, Harry! ¿Y por qué no vuelas tan bien, Pororo? ¡Ahora voy en cabeza! Ven, Harry, iremos juntos. ¡Venga, venga, venga! ¡No puedo, no puedo! ¡Corre, Bobby, corre! ¿Qué es lo que hay en el cielo? ¿En el cielo? Yo no veo nada. ¡Os he engañado! ¡Pororo! ¡He ganado! ¡Pororo, eso no vale! ¡Pororo gana la prueba de resistencia física! La segunda
aguante. Tenéis que tener mucho aguante para un largo viaje espacial. Tenéis que ser capaces de soportar cosquillas. ¡No, vale! El primero será Kron. A ver... ¡Has perdido! Pero si todavía no te he tocado. Estoy listo. Vale. No puedo aguantarme. Pororo también ha perdido. No puedo aguantar más. Lupi, has perdido. Petty ha perdido. No aguanto. Pobby, eres el único que queda. Vale. Allá voy. ¡Hola! ¡Pobby, has aguantado las cosquillas! ¡Hey! ¡Conseguido! ¡Es hora de la prueba final! ¡Vale! El amigo que lleve al espacio debe estar compenetrado conmigo. Tenéis que adivinar la palabra que estoy expresando con mi cuerpo. ¿Rodi? Vale, empecemos. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¡Oh, ya sé! ¡Un grifo! ¡Habéis fallado! ¡Qué rabia! ¡Ah, Balik! ¡Ajá! ¡Lupi, has acertado! ¡Sí, estoy muy contenta! Vale, la siguiente palabra, ¿qué podría ser? ¿Qué es eso? ¡Un canguro! ¡Un saltamontes! ¡Un conejo! ¡Ah, ya sé! ¡Es una rana! ¡Hala, he acertado! ¡Felicidades! ¡Lupi es la ganadora esta vez! ¡Yujú! ¡Eso quiere decir que iré al espacio! ¿Qué estás diciendo? ¡Yo he ganado la prueba de resistencia física! Y no olvides que Pobby ganó la prueba de aguante. ¡Yo también lo hice bien! ¡Pero la prueba física cuenta más! ¡Un momento, chicos! Tengo que sumar todos vuestros puntos. Os diré el resultado mañana. ¡Vale! Vale. Vale. Eddie volvió a casa con Roddy. ¿Entonces quién va a ir al espacio, Eddie? No estoy seguro. Pero lo peor de todo es que ahora no se llevan bien por mi culpa. Ay, la culpa es mía. Lo genial sería que todos pudiésemos ir. Sí. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Aún estamos a tiempo, Roddy! ¡Necesito tu ayuda! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Roddy, corre! ¡Vale! Por fin llega el día de anunciar quién irá al espacio. ¡Hola, Eddie! ¿Has tomado una decisión? ¡Sí! ¡Y voy a anunciarla! ¡Por favor! El amigo afortunado que vendrá conmigo al espacio es... ¡Pororo! ¡Sí! ¡Me has cogido a mí! ¡Yuhu! Y... ¡Petty! ¡Kron! ¡Lupi! Y por último, ¡Pobby Harry! ¿Eso significa que todos nosotros...? Lo entenderéis en cuanto veáis esto. ¿Roddy? Sí. La nave espacial ahora tiene sitio suficiente para todos. ¿Cómo lo has hecho, Eddie? Quería ir con todos vosotros, así que Roddy y yo trabajamos toda la noche reformándola. Si lo hubiese hecho así desde el principio, no os habríais enfadado. Lo siento, chicos. No te preocupes. Muchas gracias, Eddie. Y a ti también, Roddy. Gracias, Eddie. Bien, ¿todos preparados? ¡Sí! ¡Sí! Vale, pues nos vamos al espacio. Así que... En fin, ya irán al espacio en otra ocasión. ¡Gracias!
una comida para Lupi. Lupi está leyendo un cuento. La princesa fue perseguida fuera de palacio. Quizá prepare bocadillos para el almuerzo. Todo listo. Veamos. ¡Está delicioso! Pero creo que he hecho demasiados. Ah, no pasa nada, los compartiré. Lupi se fue de casa para compartir sus bocadillos con sus amigos. ¡Fiu! Esto sí es un muñeco. Es impresionante, ¿eh? ¿Acabas de lanzar tú esto? ¿Pero qué es eso? Bueno, he hecho unos bocadillos. ¿Queréis probar uno? ¡Vaya! ¿Has dicho bocadillos? ¡Tomad! Parece delicioso. Voy a darles también a los demás. ¡Hasta luego! Vale, adiós, gracias. ¡Eddie! ¡Pasa! ¡Hola, Lupi! ¡Hola! ¡Tú también estás! ¡Hola, Lupi! ¿Qué te trae por aquí? Quería traerte esto. Es un bocadillo que he hecho. ¡Muchas gracias! Bueno, adiós, pues ya me voy. ¡Adiós! Lupi le dio a Eddie un bocadillo. Y le dio un bocadillo también a Poppy. Y, por supuesto, también le dio uno a Harry. ¡Adiós! Después, Lupi fue directa a casa de Petty. ¡Petty! ¡Te he traído esto! ¡Hala! ¡Parece delicioso! Ahora que ya tienes uno, he terminado de repartir mis bocadillos. ¿Así que has ido de casa en casa repartiéndolos? Debes de estar cansada. ¡Estoy bien! ¡Iré a casa a descansar! Bueno, ya me voy. ¡Adiós! ¡Adiós! Verlos disfrutar de mis bocadillos me alegra. Pero estoy un poco cansada. ¡Hala! ¡Está delicioso! Todo lo que nos prepara Lupi está rico. ¿Quieres que le pidamos a Lupi que nos prepare más? Ahora necesito descansar. Voy a leer el libro. ¡Lupi! ¿Pororo? ¿Cron? ¡Lupi! ¿Qué sucede? ¿Puedes hacernos más bocadillos? ¡Cron, cron! ¿Más bocadillos? ¡Estaban deliciosos! ¡Está bien! ¡Puedo hacer dos más! ¡Qué bien! ¡Hola, Lupi! ¡Pororo y Cron también están aquí! ¡Sí! ¡Queríamos más bocadillos de Lupi! ¡Nosotros veníamos por lo mismo! ¡Lupi iba a hacernos más! ¡Lupi, haz más también para nosotros! ¡Está bien! Tengo que colocar los ingredientes. Como eran sus amigos, Lupi no podía hacer otra cosa que preparar más bocadillos. Pues yo estaba bajando la colina en mi trineo cuando... ¡Chicos! ¡Ya están listos! ¡Servíos! ¡Está riquísimo! ¡Qué bueno! Deben de estar muy buenos. ¡Realmente delicioso! ¡Sí, mucho! ¡Lupi! Los bocadillos estaban deliciosos, pero... ¿podrías hacernos más? ¿Queréis que os haga más? ¡Están tan ricos! Está bien, iré a hacer más.
Así que Lupi fue a la cocina a hacer más bocadillos. ¡Tomad! ¡Hola! ¡Están buenísimos! ¡Me voy a descansar a mi cuarto! ¡Vale, muy bien! ¡Qué rico! ¡Delicioso, eh! ¡Tan rico! ¡Oh, Lupi! ¡Oh, estoy bien! ¡Me voy a casa a descansar! ¡Oh, debe de estar muy cansada! Lupi estaba muy cansada después de cocinar toda la jornada. Y llegó el siguiente día. ¡Oye, chicos! ¿No tenéis hambre? Sí, es hora de desayunar. Sí, supongo. ¡Bobby, bájanos! ¡Oh, sí! ¡De acuerdo! ¡No puedes saltar de repente! Lo siento, tengo tanta hambre que me olvidé. Le pedimos a Lupi que nos haga bocadillos. Vale, vamos a casa de Lupi. ¡Chicos! ¿Vais a casa de Lupi? Le pediremos que nos haga más bocadillos. ¿Cómo? ¿Es que solo pensáis en vosotros? ¿Por qué lo dices? Lupi estuvo preparándonos bocadillos todo el día de ayer sin parar. ¿No habéis pensado en lo cansada que ha de estar? Es cierto que ayer Lupi parecía cansada. ¡Ey! ¿Y si hoy nosotros le preparamos la comida a Lupi? ¡Qué buena idea! Hagamos cada uno un plato y nos reunimos en casa de Lupi a la hora de comer. ¡Sí! ¡Vamos! Bobby y Tarry están pescando para hacer un plato de pescado. ¡Ay! Ahora los peces no pican. Lo cierto es que no. Creo que tengo uno grande. ¡Ya lo tengo! ¡Oy! ¡He terminado! ¿Qué te parece? ¿Eso qué es? ¿Qué me dices? Pero si es igualita a Lupi. ¿Qué? ¿A qué es chula, verdad? ¿Te gusta? No se parece a ella. ¿Qué? Bueno, lo retocaré un poco por aquí. A ver... ¡Tachán! Pororo y Kron hicieron pan. ¡Qué bien huele! Debería probar uno para saber cómo están. Está bien, Kron. Prueba tú también. ¡Está delicioso! A Lupi le encantará. ¡No, Kron! ¡Esos son para Lupi! Bueno, ¿y si cogemos uno cada uno? ¡Solo uno más! Petty decidió hacer galletas para Lupi. ¡Ya está! ¡Espero que salgan bien! ¿Pero por qué tengo tanto sueño? ¡Aún tengo que vigilar las galletas! A la hora de comer, Pororo y sus amigos se encontraron ante la casa de Lupi con sus platos. ¡Lupi! ¡Lupi! ¿Eh? ¿Qué pasa, chicos? Bueno, verás... Todos hemos cocinado algo para ti, Lupi. ¡Hola, de verdad! ¡Entrad! A ver qué platos habéis hecho para mí. ¿Por qué no empiezan, Bobby y Harry? Vale, Bobby, muy bien. Quita la tapa. Lo he pescado yo. Parece delicioso, ¿verdad? Es algo pequeño, Lo sentimos. Sí, vamos a preparar un plato de pescado, pero sí. Solo pescamos esto. Eddie, ¿tú qué has traído? Yo te he hecho un pastel. Ten. He intentado que se te parezca. Eso no se parece a Lupi. No se le parece nada. Al principio se parecía. Bueno, ¿y qué habéis hecho vosotros? ¿Y vosotros, Pororo y Kron? Nosotros te hemos hecho un pan delicioso. ¡Solo un bollo! Antes había más pan. ¿Y dónde está el resto? Bueno... Estábamos probándolos, pero luego nos los comimos todos. Lo siento, Lupi. Lupi...
Yo también lo siento. Las metí en el horno y me quedé dormida. Ahora están todas quemadas. ¡Ay! Lupi, lo sentimos. No nos ha salido muy bien. Todo ha sido un desastre. No importa que sea un desastre. ¿Eh? Habéis trabajado muy duro para prepararme estas cosas. Estoy muy contenta. ¡Vaya, qué alivio! Lupi, lo siento mucho. Cuando comía lo que hacías, nunca pensaba en lo que te habría costado. ¡Lupi, lo sentimos! ¡Está bien! No creo que sea suficiente comida. Voy a hacer algo más. ¡Te ayudaré! ¡Yo también, sí, sí! ¡Vale, gracias! Pororo y sus amigos disfrutaron de la deliciosa comida que habían preparado con Lupi. Yo también quiero patinar bien. Pororo y sus amigos están patinando en el lago helado. ¡Caray, hola! ¡Bravo! ¡Elsa! ¡Vamos todos a patinar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Kron! ¡A ver quién de los dos es más rápido! ¡Kron, Kron! ¿Eh? ¡Vale, te voy a pillar! ¡Ay, y cantaba hoy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buen intento, Eddie! ¡Kron, Kron! ¡Yo también sé patinar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Kron, Kron! ¡Oh, Eddie! ¿Estás bien? ¡Me voy a mi casa! ¡Ay, quédate un poco más, Eddie! ¡Sí, queda! ¡Venga! Eddie estaba enfadado, dejó de patinar y se fue a casa. Paso de ellos. Todos se han reído de mí, pero les demostraré que sé patinar. A ver, vamos a ver. Eso es. Todo sobre el patinaje. Vale, entonces se hace así. El sol se ha puesto y ya es de noche. ¿Ah? ¡Qué raro! ¿A dónde irá Eddie? ¿Hay alguien? Parece que no hay nadie. Vamos a probar. ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi madre! ¡Lo intentaré otra vez! A ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no puedo rendirme! ¡Lo intentaré de nuevo! Despacio, despacio... ¡Así mejor! ¿Lo veis? ¡El practicar ayuda! Bueno, probaré a sostenerme sobre un pie. Debería funcionar. A ver... ¡Ay! ¡No! Eddie no paraba de caerse. Y resbalaba una y otra vez. ¡Ay! Y se hizo de día. ¡Hola, Roddy! ¡Hola! 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 ¿Dónde está Eddie? No lo he visto. Estará en casa. ¿De verdad? ¿Eddie? ¡Eddie! ¿Quién es? ¡Hola, chicos! ¿Qué te ha pasado en la cara? ¡No es nada! Eddie, ¿estás enfermo? ¡Kron, Kron! ¡No! Pareces enfermo. ¡Estoy bien! Es que ahora estoy ocupado y no puedo ir a jugar, chicos. Lo siento. ¿Qué estás haciendo? Trabajando en algo. Tengo que irme... Perdonad, chicos, ya nos veremos luego. ¿Qué estará haciendo? No lo sé. Me pregunto qué tramará. Y yo, vámonos al lago. ¿Cómo puedo aprender a patinar sin practicar?
Ojalá me convirtiera en un buen patinador con solo pulsar un botón. ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Y listo! ¡Ya puedo empezar! ¡Terminado! ¡Tachán! ¡Son unos patines automáticos! ¿Hay alguien ahí? ¡Bien! ¡Allá voy! ¡Genial! ¡Con cuidado! ¡Sigo en pie! ¡Otro intento! ¡Me muevo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Puedo hacer piruetas! ¡A ver si...! ¡Vaya salto! ¡Soy muy bueno! Pororo y sus amigos están en el parque. ¿Quieres ir a los columpios? ¡Chicos! ¿Eh? ¿Estáis ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres venir a los columpios? No. No, prefiero ir a patinar al lago. ¿A patinar? ¿A patinar? Creo que es mucho más divertido jugar en el parque. ¡Venga, vamos todos a los columpios! ¡Eso! ¡Eh, chicos! ¿Os venís? ¡Sí! Pero yo quiero patinar. Vale. Eddie, móntate en este. Vale. ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Ya está! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ahora vamos a patinar? ¿Patinar? No, mejor montamos en trineo, que ya patinamos ayer. ¡Venga! ¡Pero yo quiero patinar! Todos querían que Eddie se divirtiera y montaron en trineo. ¡Qué divertido! ¡Yuhu! ¡Vamos ganando! ¿Eh? ¿Qué le pasa a Eddie? No lo sé. Bobby, tenemos que darnos prisa si queremos ganar. ¡Allá vamos! Eddie, nos quedamos atrás. Oh, Eddie está muy raro. Sí. Sí, Pororo y Krone primeros. ¡Hemos ganado! ¡Bien! ¡Yuhu! ¡Bien! ¡Palas, lo hemos logrado! ¡Somos los terceros! Vale. Hemos llegado unos cuantos. ¿No encontráis a Eddie un poco raro? Me pregunto por qué. Voy a hablar con él. Eddie, ¿te apetece echar otra carrera? Sí. No. Mejor me voy a casa. Puedes quedarte un poco más, Roddy. ¡Eddie! ¡Eddie! ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le pasa? Tanto trineo. Quiero patinar. ¡Uy! Patinaré yo solo. Quería demostrarles lo bueno que soy. En fin. A ver. Pulsamos este botón y ¡listo! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Otro más! ¡Guau! ¡Genial! Me pregunto por qué se habrá ido Ed. ¡Cron! Me hubiera gustado que se quedara. ¿Por qué no vamos a buscarlo a su casa? ¡Vale! ¡Es buena idea! ¡Yuhu! ¡Fantástico! ¡Mirad, es Eddie! ¿Qué estará haciendo? Tiene que estar por ahí. ¡Ese es Eddie! ¡Está patinando! ¡Y para terminar! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Tachán! ¡Yuhu! ¿Cuánto tiempo lleváis ahí? Te oímos cuando íbamos camino de casa. ¡Tanto!
¡Fantástico! ¡Fantástico! Por eso insistía tanto en ir a patinar. Oh, Eddie, ¿puedes enseñarnos tus increíbles piruetas otra vez? Vale, allá voy. ¿Estáis listos? ¡Ay, mi madre! Pues vale, allá voy. Chicos, estoy muy preocupada por él. Voy a enseñarles mi mejor pirueta. ¡Oh, es bueno! ¡Sí! Yo... les demostraré que soy el mejor. Oh, ¡uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! Oh. Oh. ¡A por el salto final! ¡Y aún no habéis visto nada! ¿Eh? Oh, ¿qué es ese pitido? No será nada. ¡Tachán! ¡Oh, pero qué pasa! ¡Oh, ay, ay! ¡Oh! Parece que los patines de Eddie se han estropeado. ¡Guau, Eddie! ¡Eres increíble! Por suerte, los demás no se han dado cuenta del truco. Pero la próxima vez puede que sea mejor aprender a patinar, Eddie.